velorio privado. Entre los cerros y arroyos ahí se encuentran esperando. Y en una curva del río, allá en las cañas Durango, estaban unos hermanos e iban por Sánchez Carrasco. Pura gente de rancho, con sombrero y guaraches y un R15 colgado. Con caras mal encachados y el sombrero de lado, los rifles 30 reyes, ¿cómo ser acompañado? Estaban los Gabriel, Mateo y Emiliano estaban muy bien informados. Que un agente de San Pedro tenían para matarlo. Vamos a ver si es cierto que hay en las cañas sombrados. Siga la balacera.